Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Nueva York en la profecía, la caída de la gran ciudad de Babilonia antes del arrebatamiento. En el siguiente video estudio vamos a realizar un análisis acerca de las profecías bíblicas que hablan de la caída de la ciudad de Nueva York, la gran ciudad de Babilonia, caída que se dará momentos antes del arrebatamiento de la iglesia y que está profetizada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Profecías que estaban ocultas a nuestros ojos, pero que al realizar un análisis con el capítulo 18 del libro Apocalipsis, podemos descifrar y ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios hablaba del juicio que vendría para la capital del mundo, la gran manzana, Nueva York. Analizaremos todo esto a la luz de la Biblia. Sean todos bienvenidos. A través de este canal hemos enseñado con bases bíblicas que la gran Babilonia en nuestros días es Estados Unidos y que dicha nación caerá bajo el juicio de Dios cuando empiece en el mundo la alarma mundial, la lluvia de meteoritos que Dios tiene preparada como antesala del tiempo del fin, junto con las demás cosas que están establecidas en la Biblia, la caída de las bolsas de valores en Wall Street, el tercer enfrentamiento mundial nuclear con Rusia, China, Irán y Corea, que son los enemigos de Estados Unidos, los grandes movimientos de tierra por la falla de San Andrés en la costa oeste, el supervolcán Yellowstone en el centro del país y la caída de la gran piedra, el asteroide en la costa este. Todos estos juicios Dios los tiene establecidos para esta nación norteamericana a causa de su pecado y maldad, juicios que se cumplirán el día del arrebatamiento de la iglesia y del día de la ira del Señor. Apocalipsis 18:5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, cuanto ella, Estados Unidos, Babilonia, se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es muy importante conocer en la profecía bíblica que la gran Babilonia de Apocalipsis 18 es Estados Unidos. Y a causa de esa maldad, a causa de todo el pecado que se exporta desde esta nación al mundo entero, es que vienen los juicios de Dios. Pero nos vamos a enfocar en este video en la gran ciudad de Babilonia que habla el capítulo 18. Ya conociendo que la gran Babilonia de Apocalipsis 18 es Estados Unidos, nos queda más fácil determinar cuál es la gran ciudad de Babilonia que nombra el mismo capítulo 18. Ya que dicha profecía habla de entes diferentes, es decir, la profecía de Apocalipsis 18 habla de la nación de Babilonia, que es Estados Unidos, y de la ciudad de Babilonia, que es diferente a la nación de Babilonia. Y para poder saber qué ciudad de los Estados Unidos es la gran ciudad, debemos de guiarnos por las pistas que nos da las profecías del Nuevo y el Antiguo Testamento. Y las dos pistas más grandes que nos dice la profecía de Apocalipsis 18 acerca de la ciudad de Babilonia es la siguiente, la gran ciudad de Babilonia es un gran centro de economía mundial y está ubicada a la orilla del mar. Apocalipsis 18.10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, es decir, fortificada, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno comprará más sus mercaderías. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tienen naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Esta profecía de Apocalipsis 18 nos da dos pistas claves acerca de la ciudad de Babilonia. Número uno, que es una ciudad fuerte, fortificada, es decir, es un centro económico mundial en el cual todos los mercaderes de la tierra, los comerciantes, se han enriquecido a causa de esta ciudad. Y número dos, la profecía de Apocalipsis 18 nos dice que esta gran ciudad está a la orilla del mar. Con estas dos grandes claves podemos determinar qué ciudad de Estados Unidos se encuentra a la orilla del mar y qué es el centro económico mundial. Y estas dos características las cumple perfectamente Nueva York, que se encuentra a la orilla del mar del Océano Atlántico Norte. Y número dos tiene la, la principal bolsa de valores del mundo, Wall Street, y allí en esta ciudad de Nueva York es que se maneja toda la economía mundial. Esto es muy importante para poder determinar todo lo que habla la profecía acerca de la caída de la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Babilonia. Ahora vamos a analizar algo muy interesante acerca de esta gran ciudad de Babilonia, que es Nueva York, como lo acabamos de determinar en la presentación anterior, y cómo la profecía bíblica del Antiguo Testamento estaba profetizada su caída el mismo día del arrebatamiento del pueblo de Dios. Recordemos lo siguiente, nada nuevo hay debajo del sol, lo que hoy es ya fue en el pasado. Tengamos muy presente esa frase. Así como Estados Unidos Dios la cataloga como la Babilonia en nuestros tiempos, porque cumple con todas las características de la Babilonia antigua y las profecías del Antiguo Testamento acerca de Estados Unidos están escritas en relación a Babilonia, así también la ciudad de Babilonia, que es Nueva York, en la profecía del Antiguo Testamento, Está relacionada a la ciudad fortificada de Tiro. Es en estas profecías que vamos a encontrar todo lo relacionado con el juicio de Dios para Nueva York. Al analizar las profecías de la ciudad fortificada de Tiro con las profecías de la gran ciudad de Babilonia del Nuevo Testamento, encontraremos que prácticamente son las mismas profecías. Nueva York es la ciudad de Tiro de nuestros tiempos, la que está junto al mar y maneja todo el comercio del mundo. En otras palabras, todo en la vida es cíclico. En los tiempos pasados existió el gran Imperio babilónico, como lo podemos ver en estas imágenes. Ese gran Imperio babilónico que cayó a causa de la conquista realizada por el Imperio Medo-Persa. Ese gran Imperio babilónico desapareció, pero para nuestros tiempos, según Apocalipsis 18, existe otra Babilonia, otra que ha tomado su lugar y esa es Estados Unidos, dado que esta nación cumple todas las características bíblicas de la antigua Babilonia y de esta misma forma la gran ciudad de Babilonia, que habla Apocalipsis 18, está relacionada en el Antiguo Testamento con la ciudad de Tiro, como la vemos en esta imagen. La antigua ciudad de Tiro que manejaba también el comercio mundial y que se encontraba frente al mar Mediterráneo. Esta ciudad de Tiro de la Antigüedad está representada hoy en día por la ciudad de Nueva York. Es por esa clave que podemos encontrar las profecías relacionadas en el Antiguo Testamento para Nueva York. La gran ciudad de Tiro de la Antigüedad. Es hoy en día Nueva York. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 11: Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Según esto, podemos concluir que una ciudad fortificada es una ciudad muy rica económicamente. Nueva York es conocida como la capital del mundo, es allí donde se mueve la economía mundial, es allí donde está la principal bolsa de valores del mundo es decir, Wall Street. En la antigüedad, a la ciudad de Tiro se le conocía como una ciudad fortificada, porque era un centro económico mundial, ubicado en la costa del mar Mediterráneo. Josué 19:29. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Es por eso que debemos de buscar las profecías escritas a Tiro en el Antiguo Testamento, porque allí está oculto las profecías de la gran ciudad de Babilonia. En otras palabras, la ciudad fortificada de Tiro se le llamó así porque era una ciudad con poderío económico frente al mar. Pero resulta que las profecías que hablan acerca de la extinción de Tiro no es para la Tiro de la Antigüedad, sino para la ciudad fortificada de Tiro de nuestros tiempos, la ciudad de Nueva York. Tal como lo dice Apocalipsis 18, es una ciudad fuerte, una ciudad muy rica, dado que allí se maneja toda la economía mundial, especialmente en su bolsa de valores, Wall Street, como lo vemos en esta otra imagen. Vamos a ver las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la caída y del juicio de Nueva York. Ezequiel 26.3 Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo soy contra ti, o tiro, es decir, Nueva York. Esta profecía es para Nueva York. Y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de tiro, y derribarán sus torres. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti, y levantarán sobre ti endechas, y te dirán, ¿Cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era lavada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan, haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Vamos ahora a comparar esta profecía de Ezequiel 26 con lo que dice Apocalipsis 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia. Vemos una, un paralelo y una conexión entre Ezequiel 26 y Apocalipsis 18:9, donde se nos habla prácticamente de lo mismo, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fortificada de Tiro de nuestros tiempos, Nueva York. Pero me llama la atención lo siguiente: la profecía de Ezequiel 26, versículo 4, habla de que se iban a derribar las torres de la ciudad de Tiro, pero esas torres hacían referencia a lo que sucedió en el 2001, en el mes de septiembre, cuando las torres cayeron. Increíble como la profecía de Ezequiel 26 nos hablaba de que iban a ser derribadas las torres de la ciudad fortificada de Tiro, lo que pasó exactamente hace 19 años. Pero también hay algo interesante. También dice la profecía que los muros de tiro se demolerán. La palabra muro en inglés se traduce como wall. Resulta que el, el lugar donde se encuentra la bolsa de valores de Nueva York y el centro de la economía mundial se llama Wall Street, la calle del muro. Entonces la profecía nos está hablando también de que el muro, no las paredes de tiro como tal, la parte económica, el lugar del centro de poder de la ciudad de Nueva York también será demolido. Es decir, ahí pasará algo grande que hará que colapse completamente la economía, dado que van a ser demolidos los muros de Tiro, es decir, Wall Street. También Apocalipsis nos dice que la ciudad, la gran ciudad de Babilonia, será quemada, dado que muchos lamentarán cuando vean el humo de su incendio. Otra profecía para Nueva York, Ezequiel 27-27. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico... Tus pilotos y los agentes de tus negocios y todos tus hombres que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas, descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos de mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza, y levantarán sobre ti en dechas. En sus lamentaciones, diciendo: ¿Quién como tiro? ¿Como la destruida en el medio del mar? En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Esta profecía de Ezequiel 27, 27 en adelante es la misma de Apocalipsis 18, 19 y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. De estas profecías podemos analizar lo siguiente: que aparte de que va a ser quemada la ciudad, Dios hará subir el mar sobre esta ciudad y la cubrirá el gran abismo, las muchas aguas, tal como la élite nos lo ha mostrado en varias de sus producciones, como en esta imagen de la película Impacto Profundo, donde el mar cubre completamente la ciudad de Nueva York y está profetizado, como lo acabamos de leer, a causa del asteroide que caerá en el Océano Atlántico Norte, esa gran piedra que un ángel poderoso lanzará. El día del arrebatamiento de la iglesia, con esa misma fuerza, ese asteroide levantará un gran movimiento de agua en el mundo, lo cual cubrirá la ciudad de Nueva York. Y todos en el mundo lamentarán la caída de esta gran ciudad, el centro económico mundial, toda la economía, todo el sistema que hoy conocemos desaparecerá por la caída de la ciudad de Babilonia y por la caída también de la Gran Babilonia, Estados Unidos. Ahora bien, vamos a analizar una profecía dada en la Conferencia Pentecostal Europea del 2008 en Madrid por David Wilkerson, reconocido evangelista mundial, autor del libro La visión. En esa conferencia, David Wilkerson envió en un video un mensaje de exhortación en el cual advertía que venían tiempos difíciles, dando a conocer una profecía que indicaba que la ciudad de Nueva York sería el epicentro de un cúmulo de circunstancias trágicas que se propagarían a lo largo de los Estados Unidos y todo el mundo. En su nota publicada asegura que la tragedia podría ser inminente. Abro comillas de lo que dijo David Wilkerson en el 2008. Va a ser espantoso. Todos vamos a temblar, incluso los hombres más cercanos a Dios. Wilkerson recuerda que por 10 años ha advertido de ello. Dice que muchos incendios caerán sobre la ciudad de Nueva York. Eso hundirá a la mega ciudad, incluyendo a las áreas de New Jersey y Connecticut. La mayoría de las ciudades en los Estados Unidos experimentarán disturbios y grandes incendios. Wilkerson extiende esta situación de desorden al resto del mundo. Abro comillas, habrá disturbios e incendios en varias ciudades en todo el mundo. Habrá saqueos también en el Stein Square de Nueva York. Analicemos estas palabras dadas por el evangelista David Wilkerson, que ya partió de este mundo. Él habló en el 2008 en esta conferencia de que venía un juicio de Dios para Estados Unidos, pero él hace énfasis a que ese juicio empezará por la ciudad de Nueva York y que a partir de ese juicio se extenderá el vandalismo, los saqueos, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo, porque todo lo que pase en Estados Unidos afecta directa o indirectamente al resto de las naciones del mundo. De igual forma, la élite a través de sus películas nos ha mostrado el juicio de Dios que viene para Nueva York, la ciudad de tiro de nuestros tiempos, como por ejemplo la película Batman el inicio del 2005. En donde el villano que tenemos en esta imagen de la misma película planea usar un emisor de microondas para vaporizar el suministro de agua contaminado con la toxina en toda la ciudad y así causar histeria y violencia, acabando con la ciudad gótica, es decir, con Nueva York, porque todo el contexto, toda la arquitectura que se muestra en la película de Ciudad Gótica es Nueva York. A través de esta película de Batman, el inicio del 2005, la élite nos muestra de que tiene entre sus planes Contaminar con algo, con un gas, con una sustancia, el ambiente dentro de la Ciudad de Nueva York. Para a partir de ese momento generar desórdenes, anarquía y hacer que el mundo entre en esa pretribulación. Esta trama de esta película de Batman en el inicio se parece mucho a la película Las Tortugas Ninja del 2014. En la cual Destructor, el enemigo de las tortugas, pretende soltar una toxina desde un rascacielos en Nueva York. Para luego poder vender la cura y hacerse millonario. Como lo tenemos en esta imagen. Donde se implantó un artefacto en un rascacielos para que a partir de ese momento se soltara un químico que iba a contaminar a todos los habitantes de la ciudad de Nueva York. De igual forma, en la película Batman, el Caballero de la Noche asciende del 2012, en la cual el villano Bane piensa acabar con la ciudad gótica, que también representa en ese contexto de la película Nueva York, dado que todo el paisaje, los puentes y los edificios que se muestran en esta película hace referencia a Nueva York. Este villano piensa destruir la ciudad gótica a través de un reactor de fusión. Para poderlo convertir en un arma nuclear. Ven, ataca la bolsa de valores de la ciudad gótica usando las huellas del empresario en una transacción que lo deja en la quiebra, tal como lo dice esta reseña. La élite tiene preparado algún artefacto también para hacerlo en la ciudad de Nueva York, ya que la profecía dice que el humo del incendio de la ciudad sube y que todos los moradores de la tierra tiemblan y se lamentan por dicha ciudad. También podemos analizar que la película Código Sombra, Jack Ryan, esta que tenemos acá del 2014, habla de un tema muy parecido al de la película Batman, el Caballero de la Noche asciende. En esta película de Jack Ryan es un joven marín con una inteligencia superior al promedio y un sentido patriota que lo lleva a involucrarse en el ejército de su país, donde su vida cambia a causa de un accidente en un helicóptero. Pronto, Ryan se ve ante una nueva posibilidad de servir a su país, infiltrándose como corredor de bolsa en Wall Street y trabajando para la CIA. Es enviado al corazón invernal de Moscú, en donde un oligarca ruso está a punto de desencadenar un sofisticado pero salvaje acto criminal basado en las finanzas y que podría hacer caer a los Estados Unidos. Esta película del 2014 de Jar Bryan, la élite nos muestra que tiene preparado algo para que la bolsa de valores Wall Street caiga y generar un colapso total en la economía, dado que ellos saben perfectamente que si Wall Street es acabado, todo el mundo sufrirá las consecuencias de ese acabo. Entonces, podemos analizar cómo la élite nos está hablando a través de varias producciones que tienen planes preparados ya para la ciudad de Nueva York, porque Dios lo ha establecido así a través de su palabra en las profecías de Apocalipsis 18 y de Ezequiel, de la gran ciudad fortificada de Tiro, que es Nueva York en nuestros tiempos.